Bienvenidos a Próximo Turno de Villanos. Véanse, ve hermoso este tianguis aquí de figuritas. Pásele. Aquí va a llevar. Acrílicos a 5 pesos. La figurita. Ay, sí, no se cree. Pues bueno, este video es como especial, algo que no habíamos hecho, yo creo. Ajá, un video especial. Especial. De un juego especial. Exacto. Porque sabemos, bueno, a nosotros nos encanta Villanos y sabemos que... Sí, porque este es el primer juego que empezamos, el Próximo Turno. Entonces, decidimos hacerle un video especial que, pues, no es más que decir nuestro top 3 de villanos de Disney Villanos favorito. De cada quien. Ajá. Sí, claro, no, es de todo Próximo Turno. Ajá. Y además el bonus es que diremos uno que no nos gusta. Como sabemos que sí, pero no. Que no a todo el mundo les gusta este juego. Hay algunos que se les frustra y a otros que lo aman y a otros que pues meh. Pero, pues como a nosotros nos encanta, denle una oportunidad. Aquí es el momento perfecto para decirles, denle una oportunidad a Disney Villanos. Sí, la verdad, sí. Y de hecho, ahorita es como que está completa porque no ha anunciado otra que vaya a llegar. Está actualizado, 2022. Sí, porque la última fue esta, pues aquí está el tutorial de la última. Ajá. Y y así. Ah, ¿quién lo hace? Ay, pues síndrome. Ay. ¿No lo viste ahí? Ahí está. Trajimos una drag queen para ese tutorial. Ay, qué grosero. Ay, no es cierto. No, ya me agüité. No, yo me voy, güey. No, ya. Se convirtieron en ataque. Ya somos tres de nuevo. Ay, pues empezamos contigo. El top 3. Va. Número 3. Número 3. Mi número 3 es. Agárralo. ¿Cuál? Caliente, frío. Ay, me lo pasas. Ay, no te creas. ¡Síndrome! Llegó robando corazón. Llegó recientemente nuevo y ya lo probé y me gusta mucho Síndrome. Yo sé que a otros se les hace difícil y dicen, ay, güey, ¿por qué escoges eso? ¿Por qué dices eso? Pero a mí Síndrome es un villano que me gusta mucho porque es de Los Increíbles. Los Increíbles me encanta. Es cierto que de mi top 3 es el más difícil. Sí, la neta sí. Tiene muchas condiciones para poder ganar y ya lo vimos, ¿no? Porque de hecho probamos la expansión esta nueva, los Jera, Nacho y yo, o sea, cada quien usó uno de la nueva y todos estuvimos bien reñidos, ¿no? Sí. O sea, sí. No hubo de que alguien estuviera más atrás que otros, la neta estuvo muy reñido. Y sí, puede sonar complicado, pero pasa rápido. Y tienes que ser muy estratégico. Así que el síndrome está en número 3. Sin capas, por favor, sin capas. Sí, llegando y arrasando el síndrome. Está bien. Vas, Nacho. Ah, ok. ¡Pum! ¡Ninguno! Ya, hicimos el redoble. Ah, ok. Mi número 3 es... Caliente. Nadie sabe. Me tengo que estirar mucho. Isma. Yo sí soy muy fan de las aventuras, o sea, en general, del emperador. Sí. Y en verdad, era una película que yo repetía constantemente cuando me salió, o bueno, cuando salió, recién salió, lo encontraba bastante divertido. A la hora de que sale ya esto de Disney Villanos y me toca jugar, en verdad me gusta porque siento que está muy bien aterrizada como su temática. Entonces, la verdad, me ha gustado un montón. Y la verdad, se entiende como a la hora de que estás jugando, que literal estás haciendo lo de la película. Digo, en todos los casos está aterrizado, pero esto me gusta porque lo estás buscando y luego se esconde y luego te lo rebarajean y luego lo mueven y luego lo sale de nuevo Cusco, no, los niños, Pachaca, no, Pacha es el Pachaca y Tipo. Entonces los tienes que estar como ocultando y te lo arruinan, y entonces se me hace curiosito. Sí, y aparte, padre. La verdad, soy muy fan de la frasecita de... Esa es mi voz. Esa parte es así como, nada, mis faps. Y aparte me llama mucho la atención la miniatura, porque...
digo, todos están como muy inmortalizados, pero lo que se me hace curioso es de que tanto parece como un frasco, porque ella utilizaba frascos, y al mismo tiempo, o sea, es ella, o sea, su... Está muy estilizado, porque está muy estilizado. Muy curvas y así, muy delgadita. Y media chueca también. Y todas están como bien obesas, pero esa no. Esta es la única, y no sé, o sea, se me hace muy curiosito y la verdad me gusta. La me agrada bastante. Y es esta, está chida, está chida. Oye, ¿me pasas el Dolce & Gabbana que está ahí, por favor? Sí, sí, gracias. Gracias. Me voy a poner ahí. Puros miados ahí. Qué rico, ahí sí. Vas, Alex, ahí. Ah. ¿Cuál es tu top 3? El 3. Qué nervios. Ay, sin ver, ahí sí. La Reina del Corazón. Ah, ¿neta? A mí también me gusta, ¿eh? ¿Sí? Sí, está curiosita. Ay, sí, a mí la verdad... pues no he visto como que tantos clásicos de Disney, pero es de mis favoritos, como también por la parte de los personajes y que te sale el gato y así, como que estar viendo todas las ilustraciones es como que, ah. Y de la principal es mi miniatura favorita, entonces, no sé, me gusta también la forma en la que las cartas pues se hacen como más grandes o que te cubren más. Es muy fácil como que hacer varias cosas y al mismo tiempo muy fácil que te bloqueen. Entonces, eso me gusta. Como que te sientes ahí como, ay, yo voy a ganar. Y te hacen algo y no. Y eso como que hizo que me gustara, de hecho, Villanos. O sea, como tener esa parte de que, ay, me están fregando, estoy haciendo algo, pero me están fregando. Ajá. Y me afecta mucho. Y como que es ese estrés ahí, sí. Pero está chido. Y aparte es muy inmersivo, ¿no? O sea, es como... Sí. Tal cual como es en la película. Ajá. Así va a ser sus características del personaje. Entonces a mí es la Reina del Corazón es mi top 3. Muerde el dulce, pues. Pues una paletita de... Bueno, mi top 3, ¿cuál es? Ay, sí. Síndrome, no es cierto. ¿Qué dijeron? Te mamaste. Fácil, no es cierto, no, tampoco. Ah, es este, Hades. El dildo, sí. Esta forma dudosa. Hades. Todas son formas dudosas. Ya bueno, lo usaste, güey. Es para otro video, güey. Por eso se ve un poquito más oscuro. Hades, a mí me encanta. Pero siento que es de los más difíciles. Porque su objetivo coincido. Es como bien sencillo. De que lleva, bueno, en teoría. Lleva creo que a 3 titanes al Olimpo, ¿cuatro? Creo que son los 4. Al Olimpo y que estén ahí, a empezar ahí. O sea, eso suena fácil, pero te lo pueden retrasar tan fácil. O sea, es un dolor de cabeza este mono, creo que yo nunca he ganado con él. Te los atrapa, los creo gira. Creo que de hecho son 5 titanes, ¿no? Son 5 y nada más, o sea, son 5 titanes, pero 4 tienes que llevarlos al Olimpo. Sí, no, es un desmadre poder cumplir eso, pero... me divierte, o sea, sí me divierte y aparte me gusta mucho, o sea, de hecho cuando se pidió esta expansión, que fue la segunda, yo luego quise probar a Hades y desde ahí me conquistó, la verdad, y aparte yo soy muy fan de los de Hércules, sí, sí, güey, me gusta mucho Hades en ese sentido. ¿Sí? Sí, también. Ok. No es cierto. No, yo soy muy fan de Hércules, amo las canciones, amo todo lo de Hércules, los titanes, los dioses y bla, bla. Entonces también por eso como que le tengo más cariño. Y así, pues, Hades es mi top 3. Top 2. Top 2. Bueno, mi top 2 va a ser uno que ya se repitió, bueno, se va a repetir más bien. Y es esta preciosidad. Es Isma. Ismael. Isma, la verdad, sí, yo también amo las locuras del emperador. O sea, yo me sé casi toda la película, todas las frases icónicas. Yo, para mí, ay, no la amo. Entonces, Isma también se me hace como una villana... como muy sarcástica, pero como es un humor, siento que Las Locuras del Emperador es un humor que a 2022, o sea, Disney no te saca una película así, porque esta vieja avienta gente, las mata, sí. Y como de chiste, o sea, como la sienta por las... ¡Ay, se cayó! Sí. Y ay, que se lo coma el perro y que cositas está así, o sea... Es una película, toda la película. Sí, y tiene un humor que te digo, se me hace como que muy fresco. Incorrecto, pero incorrecto como a día de hoy siento yo, o sea, porque también Cusco era así como que me vale madre tú y tu pobreza y chinga tu madre casi. Sí, casi, ¿no? Ahorita ya sería muy complicado como sí, que sí, güey, exactamente. Y que Isma, y aparte de hacerla icónica con ese humor, se me hace muy padre, como dijo Nacho, de que partir tu deck en 4 fue la primera vez que vemos eso de ver un deck dividido. Digo, ahorita ya se vio con Madame Mim, sí, de nuevo, pero con ella fue la primera vez y funciona bastante bien. Te frustra demasiado, pues como sabemos en Villanos, sí. Pero sí, la verdad es que está muy bien implementada ella. Vas tú, tu top 2. Qué difícil. Isma, Isma. La gordúrsula. Pues, ahí. Yo no voy a salir de la primera, del base, ahí sí. Ay, nomás he jugado. Sí.
Pero a mí Prince John me gusta mucho. Yo había dicho que mi favorita es esta, pero en cuanto a la miniatura. Este me gusta, pero la miniatura como que no me gusta tanto, pero el personaje sí. Y me gusta como esta parte de estar recolectando monedas y que te quiten, pero cuando te quitan las puedes recuperar también, o sea, están ahí todavía como en el juego. Entonces eso se me hace muy chido. La verdad no he visto la película, pero... ¡Ay, nadie! Pero hizo como que me interesara, o sea, como que si me tienes gustó. Un VHS y cassette, la puedes ver, ¿verdad? Si no, ¿no tienes Disney Plus? ¿Disney Plus? Ah, sí, perdón. ¡Ay, ay, actualízate! sí tengo, ¿eh? Cuevana, ¿eh? Pero sí, eso me gustó de este personaje. De hecho, cuando, si me dijeran, ay, pues elige uno para jugar, creo que sería este. Digo, el uno también me gusta mucho, pero sí elegiría como el que, mi top uno, pues. Porque está fácil, ¿no? Ajá. Sí, o sea, es que sí me gusta mucho como también... Su forma este de juego. Ajá, la forma de juego me gusta mucho y que es súper codicioso y así. Sí. Me cae bien, no sé, es un villano que digo, ay, no sé, y aparte está bonito y así... No sé, yo creo que ese personaje es como muy introductorio, o sea, de que si quieres jugar villanos, porque ese es de que ten 20 poderes, punto. Ajá, ya. Sí, sí. O sea, sí, es como, no hay más complicaciones. Ajá. Solo tenlo y ya. Sí, no es como que mueve cuatro gigantes, obtén poder y ya da cinco vueltas. Ay, sí, no, sí. No, sí, no, sí, sí, no, sí, no le tienes que dar que primero el switch del control y luego transforma al robot al nivel 30. Ajá. Mata a los héroes. Sí, no, ahí estás facilito. Pedrada para síndrome. Está chido. Me están diciendo básica, amiga. No, de hecho, yo siento que el Lotso me va a gustar mucho porque tu historia es de mis películas Lotso favoritas. Ah, pero okay, no lo he probado, entonces. Yo creo que si lo hubiera probado sería mi 2. Yo creo, va a hablar lo que he visto, pero no sé. Y ya. Puede ser. Tengo no comentarios sobre eso, pero ok. A ver, Nacho, vas. Muy bien. En top 2. Ya saben, en próximo turno siempre hay empates. Claro que sí. Por Dursu. Isma. Okay. Empate está el sucio Pit y Hades. La verdad no llega a ser el top 1, pero, o sea, en verdad los he disfrutado mucho. Ay. Disfruto jugar con ellos. Con razón a veces están en la caja. Este, la verdad, me gusta mucho jugar con el sucio Pit o el Pit el malo. Porque es como muy azaroso y está muy curioso en cuestión de su arte, porque todo es en escala, pues, de grises, sí, de blanco y negro. Y eso es como que es muy llamativo, porque rompe como con todo lo colorido de lo demás, pero al mismo tiempo está bien aterrizado. Y aparte, el hecho de estar como haciendo distintas ubicaciones y etcétera, y aunque sí te arruinan de repente, porque si te mueven una ficha de lugar, ya es bien castroso y lo que sea. Pero la verdad, o sea, es de los que no esperaba como que no me gustara y que me gustó su forma de juego, fue como de resaltó mucho en mí esto. Y otro es Hades, la verdad sí me gusta mucho la película de Hércules y disfruto jugar con él y está complicado que baje de este top. Es un dolor de huevos, sí, pero pues es divertido. O sea, juegas y es como de jiji, jajaja, y etcétera. Y haces maldades. Y aparte, pues, ves el arte y eso está muy padre. Sí. Y el hecho, pues, también de haber crecido viendo Hércules, pues es como, ay, qué padre, ¿no? Entonces, ese es mi empate. Sí, la verdad que el pit está bien chido. Sí. Sí. Yo no esperaba nada, literal, nada de este. Y cuando, pues es que cuando llega un nuevo, nos los repartimos al azar. Y obviamente las que abarcaron luego fue como, ay, yo quiero a esto. A Cruella y a la Gotel. Y yo decía, ay, pues está bien, el que nadie quiere. Y me quedé de, qué bueno, qué padre. Y gané también. No recuerdo si gané, pero sí fue como de, oye, qué padre. Sí, me gustó mucho. Bueno, mi top número 2 es... No, ya es tú, ya fue, ya. Este ahí sí. Kinghorn me gusta. Sí, lo ubican. La neta, yo tampoco he visto la película. Ni yo. Pero me gusta mucho cómo se juega. No se me hace difícil. Bueno, sí tiene sus dificultades. De que se transforma al caldero y que el caldero tiene que ser tuyo y todo. Pero realmente me gusta su estrategia. Fíjense que a mí me gustan como los complicados. O sea, a mí también, en este sí. Este es menos complicado, sí, que Síndrome.
Y no es tan complicado como otros. O sea, sí puedes ganar fácil. Yo ya he ganado con él. Ay, sí. Por eso le gusta, porque gana nada más. Sí. Pero no sé, me gusta mucho su, lo que tienes que hacer para ganar. Que creo que es controlar el caldero y tener de tu lado cuatro como nacidos. Zombies o no sé qué eran. Y no sé, me gusta muchísimo. Y por eso está. No, y la miniatura para mí es la mejor. Neta, está pasadísima. Sí. De verdad, sí. De verdad. Sí, dirán ustedes, pues qué hueva de personaje, no lo conozco, pero la neta a mí me gusta mucho. O sí. Sea, pruébenlo y a lo mejor. El puerquito cuando sale te retrasa mucho, ¿no? Ah, la puerquita. Sí. ¿Es puerquita? Ah, sí. Sí, es una puerquita. Es que es inclusive, ya, sí. Ajá. Puerquita. Una puerquita que me retrasa, pero es héroe. Sí, sí, sí. Pues sí. Ah, poquita de... Bueno, ese es mi número 2. Pepa. Y bueno, ya nos acercamos al top 1. Ay, no, es que emoción, qué emoción. Pero antes vamos a decir uno que no nos guste. Definitivamente. El que odiamos más. Ay. O bueno, que no le hayas. Sí, el que no te convence. Que no te guste jugar, sí. El que no te guste jugar, ajá. El que no me gusta jugar. O más bien, el que ni siquiera lo he jugado y ni me llama la atención. Todos estos, así. ¡Pum! Lady Termaine. ¡Ay, güey! ¡Está increíble! ¡No mames! Lady Termaine, la verdad, no sé, me da mucha flojera porque creo que no tiene Vanquish, ¿no? Uh-huh. Todo lo tienes que hacer así como, ay, sí, hace esto y luego hace esto, pero en secreto. No, los desactivas con la hada madrina, ajá, te pone candados. Ajá, y no sé, me da como mucha flojera. Bueno, aparte la película me da flojera. Y ni siquiera la he jugado, la verdad. O sea, puede, ya la odias y no la juegas. Puede que digas, pues te contradices, pero no, o sea, la neta ni siquiera... ¿Te interesa? Me interesa jugarla. ¿La jugarías? No. O sea, pero sí la jugarías. ¿Si te toca o...? Pues solo... Güey, me hace más increíble. Te lo juro que se me hace más... Es la favorita de la de expansión. Creo que mi top 4 es esa mujer. Porque neta se me hace tan divertido, o sea, me encanta. Sí, está muy entretenida. Pues no sé. Sí. A mí solo se me obligan a jugar con él. A mí se me hace bien chida, güey. Vamos a hacer una partida de los que no hemos jugado cada quien. Eso estaría... ahí. Ya, yo no he jugado Lotso. No, pero si Lady Termaine es la que definitivamente no escogería. Gracias. Ok, qué divertido. Va. Ok, hay una coincidencia. No mames. De expansión. Ya sé. Gastón. De esta expansión era el único que llamaba la atención. Fue el primero que acaparé para lo de jugar. Mm-hmm. Ay. No sé, o sea, mi expectativa estaba altísima y yo decía, ay, sí, quiero jugar. Sí, es cierto. Se me bajó muy fácilmente el gusto por este personaje. Y porque me encanta muchísimo, o sea, La Bella y la Bestia, sus canciones, su historia, su animación de dibujo. O sea, todo me parece muy, muy padre y yo quería que me encantara. Y fue decepción tras decepción tras decepción. Y estaba jugando nada más para que se acabara la partida. Así de odioso me resultó este mono. Sí. Que aparte está como que rara su mecánica como implementada. Sí. Es como de... Está forzada. Siento que no es como muy... o sea, a diferencia de otros, no es como muy inmersiva a la película, ¿no? Porque sí, no, porque no es como que destruir los tokencitos de cada ubicación. Es como demostrar que estás ejercitando. Está fuerte, pues, sí, pero pues como que... Oye, yo diría, de hecho, que es el único personaje que no es inmersivo. Yo hubiera buscado como, eso es que casarte a huevo con Bella y derrotar a la bestia, algo así. Es como que se sentiría... Sí. Pero sí se sintió como de... Ay. Sí, a mí tampoco me emociona mucho Gastón, la verdad. Este sí fue como paso, gracias. Sí, no, y es portada, o sea, es portada. Es portada de juego. O sea, no. Yo creo que es nada más porque sí también está curiosito y admito que está interesante, pero es el más indie. O sea, pero si yo dijera, voy a hacer mi colección desde cero, sí, a lo mejor esa expansión no estoy tan seguro de comprarla. Sí, yo tampoco la compraría. No, para mí esa expansión, a mí, vale la pena. Es que te lo juro que Lady Termaine...
me ha sacado así como que tanta diversión. Ajá. Porque para mí fue así como que güey, te lo juro, o sea, yo le puedo jugar mil veces y me divierte tanto. Es que te ha sacado tanta diversión. Sí. Shh, que eso para otro video. Es que está bien infinita esa mujer. Eso lo sí, no, no es cierto, güey. Sí, la neta, sientes que... Es que te hacen algo y es como de, no mames, ahí sí te retrasan como tres turnos, y es como chinga tu madre y sí. Así. Por eso me gusta mucho. Sí, pero o sea, sí, Gastón como que... Sí, yo también Gastón es como que me quedo... Se me desinfló muy fácil. Sí. Ay. Está bien. Ok, vas. Vas, Alex. La mía tiene como un odio al principio y ahorita la verdad siento que ya me gusta. Pero es la que odias. Ajá, pero yo cuento que sí la, o la odio, lo odiaba, pero siento que actualmente si me toca ya no, como que se ha perdido, pero pues sí es de las que no me gustaban desde un inicio, pues. Okay. Ahí va, ¿por qué? Para mí la que de verdad no podía era Úrsula, por su forma de juego. Que era que los contratos y así. La verdad yo me desesperaba. Y es que mucho. Desentona con todos. O sea, es que empiezas a jugar como con la base. Y es y como es la diferencia que tiene, ¿no? Una diferencia muy marcada. Imagínate una partida entre Úrsula y Prince John. O sea, no mames, no. Súper desequilibrado. Sí, o sea, sí se sentía como. Y sobre todo cuando jugábamos al principio, era como que ya me tocó jugar con esta vieja. Por la forma de que ella mata por contratos y todo este rollo. Y como que ya con las demás, cuando ya fuimos como jugando otras expansiones y me tocaba esta o la quería elegir como para ver qué pedo, ya la verdad sentí que ya le agarré más la onda de ir descartando y así, o sea, no quedarme ahí porque si no, no iba a hacer nada. Si neta no descartaba, sentí que no iba a hacer nada. Y ya, como que... No es como que la ame, pero digo, ay, ya no me disgusta tanto como antes. De hecho, ya no me disgusta, creo. Ya, pero sí es como la que empezó como la mala, así de que no, esa no la quería jugar. No. Por eso, por lo de los contratos. Pero ya ahorita sí, como y es que además, yo creo que a todos le tienes que hallar el modo. Ajá, o sea, sí. Tienes que ver que, cómo usar y cuándo usar las cosas. Obviamente, teniendo un poco más de experiencia, jugándolo tras jugándolo tras jugándolo, ya sabes cómo funciona. Bueno, pues, yo digo, ¿no? Sí, creo. Y fue como la sorpresa darle la oportunidad de nuevo y como que, ay, mira, ya, siento que es como del amor al odio, ay, sí. Hay un paso. Hay un paso, sí. La que sí neta me da pereza, hueva y así, la única realmente, es esta mujer. Cruella. De verdad, me desespera tanto, porque en su deck solamente funcionan tres cartas. Sí, es cierto. Son los ayudantes. Y aparte, los héroes te bloquean los de activar y ya se te hacen inútiles todos los monos. Y además te traen mil cosas. O sea, no, pero tú el deck lo tienes que descartar como 50 veces. Sí, porque solamente dos cartas, dos o tres. Y es como de, güey, qué hueva. Si ya te la mandan al descarte, es como de, no mames. Sí, no, está mames, muy no difícil mames. Ganar con ella. Pero es que, güey, o sea. Dos cartas te ayudan, nada más. Y la lámpara, o sea, qué chingado. Pero es como... O sea, es como soporte, pero es soporte secundario. Pero aún así es lo que te... Ajá, sí. Y es como de, güey, no mames, o sea, no. Y tienes que tener mucha suerte que te salga la carta de move you idiots. O sea, muévanse idiotas. Ajá. Que te los regresa. Pero en verdad... Sí, no. Son pocas las cartas. Sí, la verdad, sí da hueva. No, ay, no, a mí se me da mucha hueva, o sea... Y la jugué recientemente y, güey, no avanzaba. Y era así como de, o sea, y yo según eso, ya sabiendo qué hacer, dije, ok, me voy a enfocar en esto, voy a descartar, descarte, descarte, descarte. Ok, lo conseguí rápido, me las mandaron a la chingada, entonces dije, no. Es que se retrasa así. Ajá. Y tienes que volverle a traer todo el deck. Sí. Porque una vez descartados estos monos, tienes que descartar todo el rato. Ah, es como de apúrate porque lo demás ya no te sirve, güey. No te sirve. Es como de, no mames, ajá. Sí. Sí, la verdad sí me da mucha flojera esta mujer. A mí también. Y siento que sí me decepcionó porque también dije, es la portada, ¿no? O sea, sí. Y tenemos ganas a Cruella, pero... Y es de las villanas, las villanas. Es de las villanas, de villanas, las de villanas. Disney, o sea... Pues mira, ya y va, es la única muy diferente. Ya van dos portadas que dan hueva. Sí, sí, a mí la y verdad... Y coincidimos, o sea, no es como que alguien diga, no, manch, claro que no. Sí. Coincidimos. Sí, ajá, sí es cierto, sí es cierto. Sí, pero bueno, además a Alex sí le gusta... Pero la verdad a mí... ¿Lo vamos a sacar? Ratas, o sea, ¿de qué esa parte? De qué. Ah, ok. Está ahí. Sí. Ah, bueno, ahora el top 1. ¡Ay, ya! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios!
Mi top 1, la verdad sí, ya se ha mencionado aquí, hacia ahorita. Ajá. De una. ¿Qué pasó? Pues se callé. Bien padre. El poder de la villana, ya se enojó ahí. Es pues esta figurita de la original, y es ella. Úrsula, la verdad, sí es mi favorita. Wow. Porque le he agarrado mucho cariño, por lo mismo de que se me hizo un reto personal poder ganar con ella. Porque la verdad sí está muy dispareja, por ejemplo, como le dijimos, gana 20 poderes, aquí es como empezar con la corona y el tritón, el tridente, en una locación, pero aparte está bloqueada y aparte mata con contratos y aparte es mil cosas. Entonces se me hizo como que un reto y la verdad, cada vez que la juego, ya digo, ya sé qué hacer. Yo nunca se me va a olvidar la vez que gané con ella y con trampas, así. No, fue cuando estamos en Mazamitla. Sí. Estábamos jugando mal nosotros tres, estábamos pedos, o sea, aún así pedos, fue como que pude ganar con eso. No estaban distraídos ellos, yo qué sé, Alex estaba jugando esa vez, pero estaba, y yo nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar porque gané. Entonces, cada vez que la pasaba servilletas y así de contrato para derrotar a todos. Ay, aquí está. Exodia. Ya sé. No, pero sí me gustó mucho, me gusta mucho más bien. Y ella fue la primera con la que yo jugué Villanos. Entonces también como que aparte de eso me da como generar que un amor. Ajá, porque yo no sabía lo cabrón, yo no sabía nada de Villanos. Entonces cuando la jugué dije, no mames, llevo 10% y ya todo el mundo estaba por ganar. Y pero aún así me gustó mucho. Entonces yo nunca he sentido como una frustración ni nada de eso. O sea, sí pues, pero no para decir, ay, te odio, pinche vieja. Sino como que, ay, te amo. Ay. Entonces me la voy a llevar. Aman, las relaciones tóxicas. Ajá, ándale, yo creo. No, es que te amo, te odio, te amo. Sí, yo a Úrsula es mi top 1. Ah, yo pensaba que iba a ser Lady Termaine. No sé por qué. No dijo que era top 4. Uh-huh. Casi entraba. Ah, ok. Ay, el mío también ya se mencionó. De hecho, ay, también. Ay, ¿cuál de la base? Porque de la base no ha salido, amiga. Capitán. Así de que hay el top 3, top 2, la que odias. A ver, ¿cuál es tu top 1 de ahí? El perfume. El perfume Gucci. Sí, su perfume. Ay, no. Digo, aparte de lo que ya mencionó Nacho, la verdad, igual opino lo mismo de. El arte fue lo primero que me llamó la atención. O sea, yo no era como que, ay, pues sabe. O sea, no lo redibujaron. Porque todo eso, o sea, artes del. ¿Qué? Como del los años 40. Ajá, eso ya. Ya ni existirá. Y que todo fuera blanco y negro. Y ya jugándolo y tiene como estas cositas que pues siempre es diferente lo que vas a tener que hacer. Eso me gustó mucho. Y de estar viendo y de que acordarte qué es lo que tienes que hacer. La verdad, todo. Con él me gustó el arte y la forma del juego. Y igual la miniatura no se me hace. Y fíjate que no es tan inmersivo como con la historia, porque realmente era un mono que solo perseguía a Mickey y ya. Ajá, es como de los villanos, right, que pues era malo 40. Y porque era malo. Sí, como que le trataron de dar un twist. Sí. Pero pegó. Pero en este se disfruta jugarlo, a diferencia de con Gastón. Sí. Ay, sí. Y pues ese. Bueno, yo no lo he probado. Bueno, creo que sí lo he probado. ¿No has probado a Pete? No, creo que sí lo he probado. Está muy padre, la verdad. Está, es que es divertido, o sea, sí, jugarlo. Sí, sí lo. Sí. O sea, sí, sí coincido de que sí puede ser. O sea, no es tan difícil. Sí es difícil, pero no es como tan complicado, pero es divertido. Sí, o sea, si lo juego no me desagradaría, pues. Sí, no creo, sí te va a gustar. Pues yo coincido un poco con este Jera, en el sentido de, fue con el primero que jugué, al mismo tiempo la tiene una película que me gusta mucho, no. Es de los primeros con los que jugué. La verdad lo he disfrutado bastante. Tiene un poquito de dolor de cabeza porque va muy ligado a que te salgan las cartas adecuadas en el momento adecuado. Jafar. Pero algo que disfruto con él es de que obliga a los demás a generar como gatadas. Es como. No solamente entre nosotros nos atacamos y yo tengo que estar logrando el ataque, sino que forza a que alguien más se ataque con otra cosa, o que si te quieren atacar lo cambies de dirección. Entonces, eso lo disfruto bastante y es como de,
oye, es como más villano que cualquier otro villano. Sí, está muy chido. Pero cuando el factor suerte no esté de tu lado, sí da como coraje de ver que todos avanzan y tú así de, ah, sí, claro. Ajá. Porque necesitas el pinche escarabajo y si no te sale, es da. Necesitas varias cosas. Necesitas varias cositas, desbloquear la cueva de las maravillas. Entonces, sí, es como tardadito, pero en verdad se disfruta jugar y genera como un poquito de amor de haber sido como el primero con el que jugué y etcétera. Entonces sí, yo le tengo un poquito más de cariño a este. Aparte también Aladdin es de mis películas favoritas y pues me encanta. Y bueno, mi top número uno es, ni se pregunta, ustedes ya saben. Es una miniatura color morado. Tu mamá. Facilier. ¿Qué será? Me encanta. Porque sí le cabe. Es mi favorito de todos los villanos. Y créanme. ¿Y ya viste la película? Sí, ya la vi. Y créanme. De hecho, porque lucé, la vi. Sí, cierto. Y de hecho, la película se me hace muy X, ¿en serio? O sea, la verdad, se me hace muy X. Ay, solo porque quiere abrir una pastelería la muchacha. Bueno, está bonita. O sea, está pues bonita. Sí. La muchacha. Está entretenida. Pero creo que. Es que se olvidó su nombre, Tiana. Tenía duda de decirlo. En la película, de hecho, creo que Facilier y Tiara, o Tiana. Tiana. No se conocen hasta el último, creo. O sea, no se ven nunca. Es mucho como, que no la he visto. Como todo indirecto. Yo la vi hace poquito. Y bueno, no sé, me encanta mucho la mecánica de este personaje porque es como al azar todo. O sea, es como... Tienes tus cartas, eres un brujo y lees como el futuro, ¿no? Es como... El místico. Se representa como su pila de la fortuna, por así decirlo. Entonces tienes que sacar cartas al azar y si te toca buena fortuna, ganas. Obviamente tiene sus cartas o mecánicas para que tú puedas como amortiguar el azar y hacer como que todo esté a tu favor. Me gusta mucho. O sea, está roto. No está roto. De hecho. Ah, ya lo está defendiendo. Bueno, lo jugamos en el Twitch y yo lo habíamos jugado mal. O sea, yo lo había jugado mal. No es tan fácil como ustedes creen. O sea, no es como de que las cartas que digan fortuna no se van a la pila de la fortuna. Ustedes tienen que ponerme las cartas a la pila de la fortuna. Y eso lo descubrimos ya. O sea, lo jugamos en el Twitch así, sí. Pero ya lo descubrimos al final. De hecho, en mi tutorial lo corregí. Ah. Entonces, ¿sí? Es más difícil, no es tan fácil. Y me gusta, no sé, me encanta, o sea, lo amo. Bésalo. Lo amo, la verdad. Beso. No, la verdad me encanta, es mi favorito. Ah. Sí, ay, beso. No, a mí se me dejó de gustar porque... Ya no lo usabas, no salías de este pinche mono hasta que te lo bloqueabas. De que, güey, ya elige otro. Juega con alguien más. Yo mismo me traumo. O sea, todos hemos tratado de jugar con otros distintos. Pero Juan era este, güey, ya. Y nosotros agarrando así como distintos. Y no, ese. Es que además es mi color morado, así que pues. También Úrsula, Isma. Pero está muy chida, según. Esta también es como moradita, Hay esas que hay. Hay un chingo de moradas, güey. Sí, hay varias. Desde las que hay más, dicho. Y pues bueno, sí. Ahora sí que ya todos dijimos nuestro top. Díganos cuál es el suyo. Comenten su top. Coméntenos el ¿cuál es el que más odian? ¿Cuál es el top 3 y el que más odian? Sí, coméntenlo. Y vamos a hacer como un tipo. ¿Qué? Vamos a hacer como Facilier. Nos vamos a convertir, vamos a leer el futuro y vamos a tratar de dar una predicción a futuro de cuál creen que va a ser la siguiente cara de la siguiente expansión. Ok, me late. Yo sí creo que Clayton puede ser portada y ya hace falta que salga. O sea, porque la verdad que Clayton, siento que es uno de los villanos que sí siente que son villanos. O sea, porque sí llega como hasta el final y te da miedo. Bueno, yo no la vi hace mucho, pues, pero sí me da miedo. Okay. Digo, yo digo que portada, pues, pero a lo mejor si lo incluyen en la siguiente, pues también gano ahí. Sí. ¿Tú, Alex? La verdad es de una película de mi infancia que casi nadie le gusta. Pero. Ah, bueno. Sí. Del futuro.
Pero yo ya sentí como que puede llegar gracias a que trajeron a Lotso en la última expansión. Ah, y a Síndrome también. Síndrome. Y a Síndrome. Ay, que ya hecho, es como... Esto es como de muy Pixar, ¿verdad? Como pues sí, porque son dos de tres son de Pixar. Ajá. Entonces ya es como abre que, la puerta. Sí, aunque Pixar como que ya en las últimas no tiene como un villano tan marcado, creo. Pero creo que en las principales pues puede haber. En Encanto, la villana sería que la abuela. La abuela. Encanto no es de Pixar. Ah, no, pero es de Disney, pero es de las nuevas. Ay, pero es como en físico, ¿no? O sea, o como, es como la de Red. No, es caricatura, es como... ¿Cuál? ¿Red? La de la última de... Sí. Ajá. Red, Turning Red. Turning Red. Ay, no sé qué sería el malo. Pues no, es que no hay. El señor. Ay, no hay. Siento yo que el último gran villano de Pixar, para mí, sí fue Lotso. Lotso, sí. Pixar. Ah, pero bueno, ¿qué? Ahí entonces, sí. Como del lado de Pixar... Sí, porque de Frozen tampoco, ¿verdad? Ay, te Frozen es de Disney, no es sí, de Pixar. Ajá, bueno... Pero, bueno, yendo de ese lado, para mí, Hopper, el saltamontes de bichos, fue de los primeros villanos. A mí sí me gusta esa película. Sí, a mí también. Y sí. Para mí se me hacía muy malo, de verdad, era... Y al final se lo comen, ¿verdad? Ajá, y casi ¿qué? Aplasta a la cabecita de una hormiga y es como de... Y sí. Le pega y le deja el ojo morado, o sea, de verdad, sí es muy malo. Sí. Y yo, para mí es de si los... Si le cortan hasta el piecito, ¿verdad? Ah, no, ¿qué? No, ¿bien le sádica la película? La de Sala. La de So, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. Bien traumado. No, sí. Y vayan a terapia después. Y siento que por los colorcitos que tienen como las hormigas y como toda esta parte como verdezona y así como que las cartas van a estar bonitas. Uh-huh. Y tienen varios personajes que pueden estar en las cartas, entonces creo que sí se puede... Sí, si está alguien viendo esto. Ay, sí. Es una petición. Un ejecutivo de Disney. Sí. Sí, de hecho yo sí creo que. Muy bien. Pues de este yo no estoy tan seguro que vaya a ser portada. Pero ahora sí me gustaría que saliera. Es el Capitán Rogue, que es el de Atlantis. Ah, sí. El villano. Ah, ya me gusta esa película. Güey, ya le he visto Atlantis, la verdad. A mí me gusta mucho. La verdad, bueno, yo tengo un recuerdo muy padre de esa película porque recuerdo que entré junto con mi mamá, pero mi mamá creía que iba a ser como un musical porque es otra de Disney. Y yo no me di cuenta, o sea, yo terminé así como que amando toda la historia, el dibujo animado y etcétera. Y al final mi mamá me dice, oye, no cantaron, ¿verdad? Y yo así de... Es que me dormí. Ay. ¿Qué? Y yo, sí, es cierto, de veras no cantaron. Uh-huh. Y al final, por eso la vio mi mamá, yo no sabía, sale a Chayanne. Y ya. Ahí yo dije, ya vi por qué mi mamá accedió a ver esta película. Chayanne. Sí, al final tiene como una cancioncita ahí. ¿Sí? Dije, sí. Ah, y dije, mira, qué curioso, ¿no? Pero sí, a mí sí me gustaría ver. Creo que estaría interesante cómo. Porque plantea la idea de que él es ayudante y al final arruina todo y sabotea y se roba a esta Kira y trata de... Yo creo que ese sería el objetivo, como robas. ¿A Kira Bashaba? Sí, no recuerdo el nombre completo. Kira Gatash. Algo así. Pero tener que robar el corazón de Atlantis. Ay, qué padre. La voy a ver, la tengo pendiente. Está sí, padre. Estaría me padre. Gusta mucho. Es que me acuerdo que la empezaba a ver, pero me de hueva. Pues es que a lo mejor sí es pesadita. A mucha gente le da hueva, pero o sea, o la aman o la odian. Odia. Yo soy de los la que odio. La aman, la neta. Ah, yo amaba la morra esta que tenía como pintado y así. Ah, sí, la... Pues es Kira Gatash. Sí. Y yo quería pintarme así. Ay, sí. Igualito. En sí. Otro video, amiga, ¿no? Yo, el que sí creo que hace falta y es fundamental en Disney y es un clásico. Sí. Tiene que salir, yo creo que Frollo. Frollo de El Jorobado de Notre Dame es un sí de que tiene que salir, porque pues es uno de los clásicos, ya estamos viendo los clásicos aquí en Disney. Muy clásicos. Y les hace falta, o sea, les hace falta un buen, la neta. Sí. O sea, de todas las películas que han sacado. Y es mi película favorita del Jorobado de Notre Dame. Mm. Y pues, las canciones, o sea, las sí tiene para dar, o sea, pues, bueno, para portar. Conseguir la espada, porque también utilizaba una espada cuando estaba siendo muy agresivo, inclusive utilizar al jorobado de su lado, porque él lo manipulaba. Ah, pobrecito. Bueno, sí, para es portada, muy triste esa película, la neta, pero yo sí lo veo. O sea, para güey, portada, me sorprendería si no fuera portada Frollo. Sí, ajá, es que es muy icónico, muy icónico, sí. Y muy malo. Pero muy malo, sí. Sí. Tiene canción una muy muy fuerte, pero sí. Sí. Sí, y ya. Bueno, pues esto ha sido todo de este. ¿Cuáles son sus predicciones? Ajá. ¿Cuáles son sus predicciones? Díganos. Esto ha sido todo de
nuestro video del sofá de Disney Villainous, de este juego especial para nosotros. Así es. Muy especial. No, pues bueno, nada, pues nada, nos vemos en un próximo turno. Bye.